Clarisa Molina presume su escultural figura en los festejos de su cumpleaños 32. Clarisa Molina disfrutó de un fin de semana lleno de emociones, luego de celebrar su cumpleaños 32. Luego de festejar el 25º aniversario de El Gordo y la Flaca, la presentadora de Univisión viajó a su natal República Dominicana para dar rienda suelta a la celebración de su cumpleaños número 32. Clary, como le dicen sus seres queridos, viajó en compañía de un grupo de amigos, entre los que se encontraban la presentadora Daniela Di Giacomo, el productor José Ceballos, Luli Valls y el espero en belleza Andrés Felipe. A través de sus redes, Clary presumió su cuerpazo además de lo bien que la pasó entre cenas, brindis, pool parties y salidas a la playa. En su perfil de Instagram, donde tiene más de 3.5 millones de seguidores, la también actriz compartió un post en el que se mostró agradecida por otro año más de vida. Gracias papá Dios por otro año más. Un nuevo año, nuevas cosas, nueva vida, felicidad. Gracias Dios. Gracias a todos por su amor y buenos deseos. El mensaje estaba acompañado por una serie de imágenes en las que presumió su cuerpazo con un bikini dorado, el pelo suelto y su mejor accesorio, una gran sonrisa llena de gratitud. Gracias por sus hermosos deseos, los quiero mucho, agregó la también reina de belleza. La festejada y sus amigos pasaron el fin de semana en Casa de Campo, uno de los complejos más exclusivos para disfrutar del encanto que ofrece República Dominicana. Además de esto, también pasearon a bordo de un yate de lujo y disfrutaron de las piscinas del lugar donde se hospedaron, así como de la gastronomía local. Este cumpleaños es el primero que pasa soltera desde septiembre de 2021. En ese entonces, dio a conocer que estaba saliendo con el productor y empresario Vicente Saavedra. Ambos tenían planes de matrimonio. Sin embargo, en mayo de este año, tras más de un año y medio de relación, Clarisa dio a conocer que habían tomado caminos separados. Noticia que conmocionó a sus seguidores y amigos, pues ya tenían casi todo listo. La boda, que se celebraría a inicios de 2023, se pospuso y empezaron los rumores de que algo no andaba bien. Finalmente, Clary zanjó los rumores y meses después se sinceró sobre el fin de su relación. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.